Y este que es la bachillerata estudiando. Hello, good evening, how are you? Hello, teacher. Hello, how are you? How was your day? How you been doing? You ready? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo han estado? ¿Listos? So let's see, I'm really sorry for being a little bit late, right? Lamento mucho estar un poquito tarde, un minutito tarde. I was just going around the house and I didn't just go ahead and take a look for my watch, right? So that's why I take a little bit longer. Lamento mucho entrar un minutito tarde, chicos. Andaba dando vueltas en la casa y olvidé ver el reloj, pero bueno, la última vez que lo vi faltaban 5 minutos and I was like, okay, it's gone. So let's see, let's get started. Yesterday we stopped right in the differences between the possessive adjectives and as well the possessive pronouns, right? Some of you were just trying there, seeing the differences on, and today we are going to practice it once again. Hoy lo vamos a practicar nuevamente. Let's see. I'm going to share my screen. Please let me know if you're able to see it. Once again, this thing is doing something else. Are you able to see the presentation? Yes. I can see. Yes, you're able to see it? Yes. Yes, okay. So if you're able to see it, that's awesome. Si la pueden ver, eso es genial. Let's see. Yesterday we do a stop here in this part from the possessive and the adjective pronouns, right? Possessive and adjectives. This is what I have here. This is the differences between the possessive pronouns and the possessive adjectives as well, right? That someone will be so kind to go ahead and read this column, the column in the navy blue color, right? In the navy blue, this is just only for possessive, right? Can someone can go ahead and read it for me? Okay. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esta parte, la columna en color azul? Bueno, es navy blue, ¿verdad? Esta columna es solamente en la parte de los possessive pronouns, ¿verdad? Try. Go ahead, please. Okay. Possessive pronouns replace nouns and noun phrase. Possessive pronouns include I, yours, his, her, its, all, and theirs. Possessive pronouns can act as subject or object. Possessive pronouns are not followed by a noun. Only that? Yes. Muchas gracias, Eva. Good job. Good pronunciation. That's really nice. It's been, seems to be that you've been practicing, right? Parece ser que sí he estado practicando bastante. Muy bonita pronunciación. Han mejorado bastante, chicos. So let's see. You're welcome. Let's see. Here we have the possessives, right? Aquí tenemos los posesivos. Dice primeramente que los possessive pronouns, ¿verdad? Reemplazan nombres o una noun phrase. En el caso de las noun phrases, ustedes las van a ver allá por el intermedio, casi llegando al avanzado, ¿verdad? Y no nos preocupemos por eso, las noun phrases llevan otras situaciones, ¿verdad? Pero eso solamente para que lo sepan. Nos dice acá que los possessive pronouns incluyen mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs, ¿verdad? En este caso. Luego tenemos el possessive pronoun que puede actuar como un sujeto o un objeto al mismo tiempo. No en podría ser en el lugar donde va ubicado en la oración. Nuevamente, de nueva cuenta, eso ustedes lo van a ver
a este momento dentro de unos módulos, ¿verdad? Con el caso de objetos. Ahorita nosotros solamente lo estamos viendo como sujetos, si ustedes se dan cuenta. Luego tenemos the possessive pronouns are not followed by a noun. No van seguidos por ninguna especie de nombre, ¿verdad? En este caso. So, ¿cómo sería como un nombre? Un nombre en este caso es cualquier cosa, ¿verdad? Recordemos que los nombres propios son un lapicero, lo que es este, la persona como yo, ¿verdad? Mi nombre es Marta, Ivette, and so on. So, ahí hay que tener mucho cuidado en lo que dice acá, ¿verdad? Los possessive pronouns, ¿por qué? Porque en este caso, ya que es un pronoun de una sola vez, nosotros estamos tomando a la persona como sujeto, ¿verdad? No prescindimos de algo más. En el caso de que sea sujeto o objeto, ¿verdad? Como lo menciona. No sé si tienen preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? Yo le quiero preguntar qué significa noun phrases y followed by noun. Ok. Noun phrases son frases nombres, se llaman así, se le denominan así a una combinación de palabras, en este caso que van con un nombre. Las noun phrases llevan un verbo y un nombre, ¿verdad? Pero esas son combinaciones y serían nombres, frases de nombres, se diría el español, ¿verdad? Frases de nombres. En followed sin esta ed es el verbo nada más seguir o continuar, ¿verdad? By a noun sería seguido o por un nombre, ¿verdad? Follow by a noun, seguido por un nombre. Entonces, esto es seguir, ¿verdad? Continuar. Follow, sin la ed, y con la ed, pues ya tenemos un verbo en pasado. No sé si le contesto su pregunta ahí, María del Carmen. Sí, thank you. Okay. Bueno, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o curiosidad que tengan al respecto de cualquiera de las palabras que está ahí, ¿verdad? Que tal vez no haya quedado muy claro. ¿No questions? Teacher. Dígame, Luis. Sí, teacher, yo. ¿Sí? Fíjese, Luis, que no le puedo escuchar, no sé si es la conexión, el micrófono, pero le perdimos la voz. Hola, hola. Casi no le escuchamos. Lo oigo bien lejitos. No sé si los demás compañeros le logran escuchar. No. No, okay. Veamos. Ok. Me voy a conectar nuevamente, teacher, porque tengo problemas de conexión. Ok, no hay problema. Muy bien, veamos, teníamos una pregunta de Luis, pero verdad la va a hacer luego cuando se conecte nuevamente. No sé si hay alguien con alguna otra pregunta acá. Tengo alguien en el chat. Muy bien, Luis, lo vamos a estar esperando, no se preocupe. Bueno, Luis. En el midtime, any questions so far? En el medio tiempo, ¿alguna pregunta? Muy bien, vamos a tener acá los possessive y esta parte de este slide, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente. It says, what's the difference, right? Possessive adjectives, possessive determines, possessive pronouns, it says, plus no noun, right? En este caso, si ustedes se fijan, nos vamos a centrar en esta columna in the right side, ¿verdad? En el lado derecho. It says possessive pronouns plus a no noun, right? El possessive pronouns, as we were discussing in the other slide, it's saying that we don't need to be followed by a noun. Ahí nos dice que nosotros no tenemos que seguirlo por ninguna especie de nombre. Si ustedes se fijan, de nueva cuenta, cambia, ¿verdad? Cambia lo que nosotros estamos hablando. Aquí dice, this book is mine. Después del mine, ¿nosotros tenemos algún otro nombre? No.
Después del mine, no. ¿Hay algún otro nombre? No. No, ¿verdad? No. Entonces acá nuestro sujeto, ¿verdad? O lo que podemos llamar como una especie de sujeto sería el libro, porque el libro es el objeto sobre el cual nosotros estamos poseyéndole, ¿verdad? El objeto sobre el cual nosotros tenemos una posesión. So, this is my book. Aquí es donde podemos ver, no van seguidos para noun, ¿verdad? No van seguidos para lo que es ningún noun. Luego, si ustedes se fijan, tenemos otros ejemplos. Is this yours? ¿Es esto de usted o suyo o tuyo, verdad? En este caso, ¿te pertenece el lapicero? Is this yours, verdad? ¿Es tuyo? Y usted le puede contestar, yes, it is mine or no, it's not, right? Luego tenemos otro ejemplo con el his. This isn't my jacket, right? It's his. Aquí podemos ver algo que en la posesión del adjetivo, ¿verdad? Aquí tenemos una composición de adjetivo y nosotros decimos, no, no es mía, es de él, ¿verdad? Le pertenece a él. So, de nueva cuenta, no tenemos un nombre. Acá tenemos un personal pronoun, el it, because we are talking about the jacket. En el it tenemos, estamos hablando acerca de la chaqueta, ¿verdad? De un objeto. Tenemos el verbo be, it is, y el posesivo, ¿verdad? Que es his. Ahora sabemos que este es un pronombre posesivo, a pesar de que los dos son iguales en el adjetivo, ¿verdad? And so on. Aquí dice que we avoid using it's alone as a possessive pronoun. Nosotros evitamos, por lo general, se evita el uso de it's como un possessive pronoun, de manera sola, ¿verdad? En este caso, ¿por qué razón? Porque por lo general este it, recordemos que es solamente para animales, cosas inanimadas, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando. Entonces, acá por una simple razón gramatical y también cultural, evitan un poco el uso de it para hacer un possessive pronoun de manera sola, ¿verdad? Preguntas. Luis, ya regresó Luis, díganos. Ay, pues de nueva cuenta estamos teniendo un problemita ahí que no sé si. Hola, hola, ¿me escucha? Hoy sí le oímos bien. Sí, dígame. ¿Sí, Luis? Se me olvidó, creo que era la lámina anterior. Sí, es que nos pasamos a la otra para ver solo en perspectiva, dígame. Lo que no, le digo que como tengo problemas de ahorita de conexión, que se va y se viene, no logré ver el significado, la parte de la columna de los pronombres posesivos, la tercera fila, digamos, que cuál era el significado de esa parte. Esa, sí. Ah, en esta, sí, en esta pronouns, ¿verdad? Los possessive pronouns o los pronombres posesivos pueden actuar como subjects, que en este caso serían sujetos o objetos, ¿verdad? Eso ya iría cayendo en otra, en el caso del or, o el subject and object, ya iría cayendo en otra cuestión gramatical, ¿verdad? Como ustedes lo están viendo ahorita, solamente lo estamos viendo con los determinantes, ¿verdad? Que es la posesión del determinante y más el pronombre, ¿verdad? Al final, que está actuando solamente como un noun. Eso lo van a ver, sí lo van a ver más adelante, pero meternos a él, ¿verdad? Explicar un poco más a profundidad y sería con otro tema. Entonces, si nos queda tiempo al final de la otra semana para hacer un pequeño repaso de esto, les voy a dar un brochazo de eso, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de cómo es, porque en realidad es una cosa gramatical que ya un poquito más avanzada, ¿verdad? Cuando ustedes lo conozcan. Por ahora, es de conocer la estructura, ¿verdad? La estructura que estamos viendo ahorita, que sería una de las estructuras más básicas, para que ustedes puedan ir escalando el nivel de las estructuras con respecto a los possessive pronouns, ¿verdad? You will get realized that English is repeated, que el inglés es repetitivo.
The only thing that changed is just something smaller, right? La única cosa que cambia es una cosita bastante pequeñita. Where is it located? If it is at the beginning or at the ending. ¿Dónde está localizado, verdad? Si está al principio, si está al final, and so on, ¿verdad? Entonces, así es como va cambiando. Pero si ustedes aprenden la estructura desde lo más básico, para lo que viene, ustedes no van a tener ningún problema. Mm-hmm. All right. Okay. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más te pregunta? Okay. Questions? Questions? No questions? No questions. All right. So let's see it in the possessive adjectives, right? Can someone read the possessive adjective column in the right side, en esta parte? ¿Alguien me puede ir a leerlo? ¿Quién me dijo? Stephanie. Stephanie, go ahead, Stephanie. Possessive adjectives modify nouns and noun phrases. Possessive adjectives include my, your, his, her, its, our, and their. Possessive adjectives act as modifiers. Mm-hmm. Okay, modifiers. Possessive adjectives are followed by a noun. All right. Thank you very much. Thank you very much. So let's see. Aquí, si ustedes se fijan, cambia un poquito. Dice que los adjetivos posesivos modifican los nombres o una frase nombre, ¿verdad? Los adjetivos posesivos incluyen los que ya conocemos, ¿verdad? My, your, his, her, its, our, and their. Y los adjetivos posesivos actúan como modificadores, ¿verdad? Los adjetivos posesivos van seguidos directamente desde un noun. Veámoslo en la otra lámina. En esta lámina tenemos acá possessive adjectives, possessive determiners, possessive adjective plus the noun. Y aquí nosotros tenemos la estructura nuevamente. Tenemos el adjetivo posesivo más el nombre, ¿verdad? Acá era lo que estudiábamos el día de ayer. Nuestra estructura cambia un poco. This is my book. Inmediatamente que usted vea un nombre adelante de uno de ellos, usted se va a dar cuenta que es un adjetivo posesivo. Ellos están modificando solamente el nombre. ¿Qué es lo que ellos modifican? Ellos modifican en torno a quién le pertenece, a quién posee tal situación, ¿verdad? Entonces acá si usted se fija, your, his, her, these are its clothes, and then we have our in their house, right? So, en este caso, lo que es el adjetivo posesivo solamente está modificando la oración para darnos a entender a quién pertenece la situación, ¿verdad? Ellos modifican el nombre del objeto para darle la posesión a la persona. Aquí tenemos otra bastante interesante. They can go at the beginning and at the end, but always followed by a noun. Ellos pueden ir al principio o al final, pero siempre deben de ir seguidos de un noun. Entonces, si nosotros queremos decir, su casa es adorable, acá tenemos el ejemplo. Their house is lovely, right? Si ustedes se fijan, el possessive pronoun, their, que es de ellos, ¿verdad? La casa de ellos es adorable, entonces their house, nosotros cumplimos con la regla, ¿verdad? Posesivo más noun, posesivo más noun, y luego nosotros indicamos el estado de esa casa, ¿verdad? Le damos un adjetivo, por decirlo así, porque lovely es un adjetivo, is lovely, ¿verdad? Este adjetivo se llama, estos son, ¿cómo se llaman estos? Tienen su nombre, y aquí lovely está modificando el is, ¿verdad? El estado de ella, pero no es un adjetivo tal cual, pero lo vamos a conocer como adjetivo.
luego les indico cómo se llama porque he olvidado esa parte. So veamos, their house is lovely. Entonces acá lo que tenemos que recordar es que los possessive adjectives van seguidos inmediatamente de un noun. En cambio, los possessive pronouns definitivamente no van seguidos de ninguno, ¿verdad? De ninguno. No sé si hay preguntas, dudas, algo más. Todavía no está muy claro cómo está el uso. Ustedes me indican. Teacher, una consulta. Dígame. Sí. O sea, que para hacerlo como más claro, en una así como los ejercicios que estuvimos viendo ayer, por ejemplo, así como usted dice, va de que en los adjetivos posesivos va el they más el noun, el nombre, va. Entonces, solamente con eso ya nosotros tendríamos como que solamente al ver como la estructura ya tendríamos que entender qué es lo que, a qué possessive se refiere. Sí, solamente con ver qué es lo que va después de. Si ustedes se fijan en el caso de cada una de ellas, ¿verdad? Como lo estudiábamos el día de ayer, nosotros tenemos el determinante posesivo, que ya sea this, that, and so on, ¿verdad? Luego tenemos mine, que ese sí es el possessive adjective, y luego tenemos el noun. Entonces, si usted ve en una oración que al final de esta termina con un noun y le está pidiendo que escoja entre possessive pronoun y possessive adjective, y usted ve que ahí hay un noun al final, eso definitivamente tiene que ser un possessive adjective, solamente por la estructura. Si usted se da cuenta que en el caso como esta, that house, bueno, acá tengo el noun que es house y that me está diciendo que es aquella casa. Y luego yo tengo el verbo be o cualquier verbo que tenga, ¿verdad? En este caso nosotros lo estamos viendo con be porque es el que hemos visto. Si usted tiene el verbo be allí, ya sabemos que al final debe de ir un possessive pronoun, ¿verdad? Solamente por estructura en este caso. No sé si contesta su pregunta, Stephanie. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Teacher. Diga. Dígame, Luis. Bueno, yo sí le entiendo. Creo que más parecería que es la práctica, creo yo, porque tiende a confundir. Yo creería que es la práctica la que nos va a hacer realmente saber identificar, ¿verdad? O saber la oración, comprenderla, ¿verdad? Porque creo que con ayuda esa de que sabemos de que al final el adjetivo va a ir antes de un nombre, creo que ayuda bastante, ¿verdad? Entonces creo que por ahí tal vez tenemos que irnos guiando. No sé si en realidad esa regla al final es siempre, o sea, si siempre es así, ¿verdad? Como para uno tener bien claro que esa va a ser la forma que nos va a guiar un poquito para saber identificarla. Por ahora sí, ¿verdad? Por ahora sí, ok. Por ahora sí. Sí, okay. Por ahora sí. En el proceso del aprendizaje, ¿verdad? Hay cosas que van a ser momentáneas, ¿verdad? Eso se lo quiero decir, ¿verdad? Como un consejo, un comercial, ¿verdad? En medio de todo esto, un comercial. En el proceso de aprendizaje hay cosas que son momentáneas. ¿Por qué razón? Era lo que yo le decía a alguien. Todo lleva su proceso. Pues nosotros nacemos, gateamos, nos paramos, ¿verdad? Intentamos caminar, caminamos y posteriormente corremos, ¿verdad? Es lo mismo que en el inglés. Usted ahorita está gateando, ¿verdad? Y para gatear yo tengo que asegurarme que en su camino no se vaya a encontrar con ningún estorbo que le vaya a dañar. Entonces es lo que yo estoy haciendo ahorita, moviéndole cualquier cosa que a usted le vaya a estorbar en el camino momentáneamente, porque cuando usted se empiece a parar, ahí va a ser diferente, ¿verdad? Entonces ahí usted va a poder mover lo que es el obstáculo, pero ya con la previo conocimiento que usted tiene. Entonces, haciéndoles esta comparación, hay cosas que, reglas que van a ser momentáneas en un proceso de aprendizaje. Luego usted la va a tener presente siempre, pero le va a agregar algo más, ¿verdad? Entonces ya va a saber que va a haber otra excepción o otra situación en la cual usted va a poder trabajar y así sucesivamente, ¿verdad? Por ahora así va a ser.
después se van a dar okay. cuenta que hay otras cosas mucho más diferentes, sí. Ok, teacher. I like this idea. Me yes. gustó esa idea. Sí, es que es la verdad. Miren, no sé, ¿verdad? Bueno, en la Biblia, ¿verdad? Dice mucho que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y yo creo que de eso todos estamos conscientes. Todo tiene su tiempo. Entonces, les digo, no es fácil. ¿Was easy for me? No, it wasn't. ¿Verdad? Yo lo sé todo por ser teacher. I wish I would know everything, right? But I'm a human. Quisiera saber todo para poder decírselo, pero soy humana, ¿verdad? Every day I'm learning. Once again, todos los días yo estoy aprendiendo una vez más, ¿verdad? Every day I add a new word to my vocabulary. Todos los días agrego una palabra nueva para mi vocabulario, ¿verdad? So it's the same. So we are learning here. This is a community for learning, ¿verdad? Esta es una comunidad para aprendizaje. Muchos de ustedes cuando yo me equivoco me dicen, pero mire, teacher, ahí he escrito mal. O mire, teacher, yo conozco esto que puede ser así. Y para mí eso es un gran aprendizaje, ¿verdad? También yo aprendo. Como les digo, todos debemos de estar abiertos al aprendizaje, ¿verdad? Y así que ahorita, it's the way that you are starting to crawling, right? To crawling, está usted gateando, después va a caminar y después va a correr, ¿verdad? Alguien me pregunta cuánto tiempo me tomó aprender. Well, I get a scholarship for 3 years. Imagínense, yo tuve una beca por 3 años. Esos 3 años, they teach me English. I know how to talk. Me enseñaron a hablar. Then in the university, there were 5 years just only learning. Después en la universidad fueron 5 años solamente aprendiendo, ¿verdad? How to teach, how to know. Eso uno aprende cómo enseñar y cómo saber qué es lo que uno va a enseñar, ¿verdad? And so on. Y eso es todo prácticamente. Y cosas nuevas, ¿verdad? And then I got into the call center y después me metí al call center, right? And that's the only way that I've been practicing my fluency and speaking. Y esa fue la única manera de practicar mi fluency y el hablado, ¿verdad? De entonación, etcétera, ¿verdad? And up to now, I'm still learning. Y hasta ahorita estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esto es constante. Are you traveling the other country? If I ever travel to any other country, no, I haven't been to any other country. Nunca he estado en otro país, ¿verdad? Tampoco he estado en the USA, ¿verdad? But I know a lot of culture from them. Pero sí sé mucha cultura de ellos. El hecho que yo aprenda un idioma, también debo de aprender la cultura. Why? Because of communication. La razón es por comunicación. Every time, for example, that someone expressing to you that it's been in the army, you'll be giving service in the army, there is a good thing to say thank you. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que expresa, gente mayor que expresa que ha estado en armada, ¿verdad? Para ellos servir en armada es un gran honor. Entonces, cuando alguien expresa eso, la forma más educada de decirle a alguien es muchas gracias por su servicio, ¿verdad? Aunque uno no esté allá, aunque uno no esté acá, creo que es una buena práctica, que también acá lo deberíamos de decir. They are just like a kind of brave people, right? They have another kind of brightness that we don't have it. Yo creo que son personas que tienen un valor aparte, ¿verdad? Que muchos otros quizás sí lo tenemos o no lo tenemos y es bien importante. Entonces, es cultura. Aprender, chicos, es cultura. Aprender no solo es aprender a comunicarse, también es aprender a conocer el país del cual yo voy a hablar, ¿verdad? O del cual estoy hablando un idioma. So, I wish to travel. Yes, I would love to travel, but to Disneyland, right? Just to have fun, because I'm still a kid in my side. So, a mí me gustaría ir, pero a Disneylandia, ¿verdad? Porque soy una niña todavía en mi adentro. So I want to take picture with the princess, right? Quiero tomarme fotos con las princesas, right? Yeah, it's a shame, right? Es como un poquito de pena, ¿verdad? Pero sí es cierto. So, va a ser su enseñanza, aprendizaje en línea difícil. Para mí también es difícil. It's the first time that I'm teaching online. Pero try, never quit. Intente, no se dé por vencido, right? You fall, you get up.
and someone says, why the lion is the king of the jungle if the elephant is bigger than him, right? Porque el elefante es el rey de la jungla, si porque el león, ¿verdad? Es el rey de la jungla si el elefante es más grande que él, ¿verdad? So, because of the attitude, that's it. Porque, por la actitud, ¿verdad? Y eso es todo. So, if you got an attitude, that it will be just to improve yourself, it will be better every time, right? To see the bright side of any part of your life. Si usted tiene una actitud buena y ve todas las partes de su vida de una manera positiva o de la manera en la que brillan, usted pues puede llegar a ser el rey de la jungla, ¿verdad? Aunque nadie lo crea. So, try it, right? Any other questions so far before that we continue? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, chicos? Besides the motivation, spot, right? Aparte del spot motivacional. So let's see. Questions? I don't know what is that. Tal vez algún tips o recomendación para hacerlo más fácil. Tips o recomendaciones para hacerlo más fácil. Miren, lamento decirles que no hay nada fácil, ¿verdad? Todo tiene su dificultad. Por lo menos la mayoría de nosotros trabajamos, entonces se nos hace un poquito más complicado. Entonces, tal vez no hacerlo más fácil, sino que tal vez más comprensible. Comprensible. Vaya, miren, le voy a ser honesta. Le voy a hablar con mi ejemplo, ¿verdad? Le voy a predicar con mi ejemplo. Yo trabajé y estudié durante toda mi carrera, ¿verdad? No fue fácil. Y les admiro por estar acá, ¿verdad? Porque yo he estado en sus zapatos también. He estado trabajando y estudiando. Y hasta ahorita lo sigo haciendo. You are not asking me for. No me lo están preguntando. But I'm studying a second career in the university. And it's not easy at all. Estoy estudiando una segunda carrera en la universidad. Y no es fácil. Y yo lo entiendo. Pero ¿qué pasa cuando usted está aprendiendo un idioma? I'm learning French. Yo estoy aprendiendo francés. Tengo que hacer un espacio. Aunque yo diga no tengo tiempo. Esa es la mayor mentira que nosotros tenemos los seres humanos. No hay tiempo. Sí lo hay. Para todo hay tiempo, mis queridos amigos. Si usted quiere y usted necesita y usted se ha fijado una meta, que al final es terminar el curso, hablar inglés, tener una mejor posición en su trabajo, tener otro trabajo, usted lo va a hacer. Yo le puedo decir, escuche música, hágalo familiar, practique usted solo, haga monólogos. ¿Qué pasaba en mi casa? Yo no tenía una ayuda de decir, mi mamá no habla inglés, ¿verdad? Mi papá tampoco. No, en ese tiempo yo no tenía hermano, ¿verdad? O hermana. En ese tiempo no había internet. Incluso no tenía una PC, ¿verdad? Para practicar. Mi Google eran los libros. Mi Google Translator era el diccionario. Entonces, creo que a pesar de todas las dificultades, si usted quiere, usted puede. Entonces, a mí, aunque me digan loca, decía yo en la calle, yo me iba repitiendo yo sola lo que iba diciendo. Me preguntaba, me contestaba. Estaba lavando, me preguntaba, me contestaba. A mí me gusta la música, pues bueno, es el momento de hacer un cambio. ¡Pum! Y me voy a cambiar el inglés y voy a empezar a cantar y a repetir la música. Me va a ayudar en mi fluency. Bueno, mis papás no saben inglés, pero yo les voy a... Vamos a empezar a hacer... cositas, ¿verdad? Páseme la sal, páseme el azúcar, cosas familiares, la cuchara, el tenedor, cosas que hacemos todos los días y así sucesivamente usted va a ir aprendiendo. Entonces, no es fácil porque no lo es, pero que alguien me diga, no hay tiempo. Sí hay tiempo. Yo estudio de 6 a 11:30. De las 12 hasta las 7:30 de la noche estoy trabajando. A las 8 los veo a ustedes hasta las 10 de la noche. Luego me quedo haciendo otras cosas. Me voy a descansar un momento si no tengo tareas. Y pues ya, ¿verdad? Y sí, hay tiempo. Entonces, listening to music, talk, diga. Una consulta. Porque usted dice que yo ocupo el Google Traductor, va, uh-huh. para
conocer más vocabulario, pero para escucharlo, yo siento que, porque ahí da la opción de escucharlo también, pero es la entonación o la pronunciación que da ahí es la correcta, o hay alguna manera de escucharla correctamente o algún, no sé. Sí, le da la correcta. Sí le da la pronunciación correcta a Google en muchas de las ocasiones, ¿verdad? Recordemos que todo lo inventado por el hombre, ¿verdad? Donde el ser humano es imperfecto, pero sí en la mayoría de las ocasiones Google le da la pronunciación correcta. Recomendaciones para utilizar translators. Solamente ponga la palabra que usted quiere saber. Si usted pone toda la oración, el translator lo que va a hacer es literalmente traducir. Así tal cual está. No le va a dar contexto, no le va a dar nada. Entonces solamente ponga la palabra que usted desea saber. Esa va a ser mi recomendación. Y sí da la pronunciación adecuada. La entonación. La entonación es más familiar, ¿verdad? Is this yours? Is this yours? Lo mismo que nos pasa en el español. Hey, mira vos y esto es tuyo. Le dice sí, ¿verdad? Para hacérselos un poco familiar. Hey, vos y esto es tuyo. Se escucha la pregunta. Y esto es tuyo. Y lo hacemos. Lo mismo en inglés. Is this yours? Is this yours? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Practiquen emociones. Era lo que yo les decía. Cuando usted está triste, ¿cómo suena? You sound like... Y sí, sí, estoy bien. Estamos bien. Todos aquí, ¿verdad? Estamos bien. Sí. Y así, ¿verdad? Como que esto no está bien, ¿verdad? Aunque esté diciendo que está bien. Pero aunque no me estuvieran viendo mi rostro, ustedes sabrían que yo no estoy bien. Si usted está contento, se le escucha que bien animado, bien aquí, bien allá, so on, ¿verdad? Practiquen emociones. Las emociones le van a dar la entonación, ¿verdad? Si usted no lo hace, I'm sorry, I cannot do it for you. Yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Yo le puedo dar el consejo de que lo haga, pero es usted el que va a tomar el consejo, ¿verdad? Entonces, aquí es up to you. Aquí es acerca de ustedes, ¿verdad? No more me, it's you. Y lo que me decía Raúl, para hacerlo más fácil, para hacerlo más llevadero, no fácil porque no es sencillo, para hacerlo más llevadero, tome eso, haga monólogos en su casa, hágalo familiar, vea televisión en inglés, ponga música en inglés, acostumbre su oído, todas esas pequeñas cosas le van a ayudar. Lo que a usted le gusta, hágalo en inglés. Si a usted le gusta el helado, diga ice cream, ¿verdad? Aunque la señora del puesto de helados no le entiendo, dígale ice cream, un helado de fresa, strawberries, ice cream, ¿verdad? Entonces, así puede ir haciéndolo. Ese sería mi consejo, ¿verdad? Y algo más, como mi hija está estudiando, ¿verdad? Algo bonito es de que uno se puede grabar en el celular y se puede escuchar si la pronunciación va o no va, ¿verdad? Más que todo, la clave aquí es disciplina. Esa es la palabra, disciplina. Thank you, Beth. Yes, that's the key of the word, discipline. Esa es la palabra clave, disciplina, ¿verdad? ¿Tiene una meta? Sígala. No se dé por vencido, ¿verdad? Eso le puedo decir. Siga su meta. Any other questions so far or comment? ¿Alguna otra pregunta o comentario? So we can continue. Okay, being said this, let's go to our another part before that we go on the practice. Diciendo esto, nos vamos a ir a esto. It's called apostrophe S. Esto es el apóstrofe y la S. Pero ya lo vamos a ver. I have a practice here, but this is just only adjectives. Estos son solamente adjetivos posesivos. It says here that we are going to fill it out the blanks to complete the sentences, use the words in the box. Perdónenme, nosotros vamos a completar aquí los espacios en blanco utilizando las palabras, perdón, de la caja. ¿Cuáles son las palabras de la caja? Son los possessive pronouns, ¿verdad? I will give you 3 minutes, les voy a dar 3 minutos para que lo hagan from 1 to 5, del 1 al 5. Si usted toma menos de los 3 minutos, let me know. Go ahead and do it.
ustedes me dejan saber si están listos. I'm ready. You're ready? Okay. Thank you very much. ¿Alguien más que esté listo? Ya, teacher. Listos. Okay. So, si están listos, veamos. Number one. Which is the one that we are going to use? The number one. Your. My. Your. My. Your. Or what? Okay, let's see. In the last one, what do we have? Do we have Where is my classroom? Where is my classroom? Okay, alguien me dice mine. Y alguien me dijo your. Por ahí les escuché. ¿Cuál utilizarían ustedes de los tres? Which one would you use out of the three? Our. Why? Why our? Because the answer is we. Thank you very much. Good job. You are paying attention to it. Están poniendo atención a ello, ¿verdad? Exactamente. La respuesta es we, ¿verdad? We can find it. No lo podemos encontrar, ¿verdad? Entonces aquí ya nos está diciendo cuál es el pronombre que necesitamos utilizar. Let's see in the number two. Which is in the number two? Okay. Veamos. It's her pen. Okay. Is everyone agree? That's her pen. Yes. Yes. No. No, pen. Okay. ¿Están de acuerdo con la respuesta? Yes. 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 Okay. So let's see them. Then we have the number three. It said, "Was my name is Thomas." What's your. Esta pronunciación, chicos, en la Y a nosotros nos han enseñado a decir your, pero no es your. Esta Y se pronuncia como una I, entonces es your. Your. Exactamente, your. Como si tuviera una I bastante larguita, ¿verdad? Your. ¿Verdad? Así sería. Veamos, I think, right? Which one is in the number four? ¿Cuál es en el número tres? I think. Okay. My book. This is her book, ¿verdad? I think this is her book, ¿verdad? Pienso que este es su libro, ¿verdad? Veamos en el number five, it says names are Kevin and Stuart. They are my friends. They're. Okay. Thank you very much. Their names, ¿verdad? Y acá vemos que se cumple, van seguidos directamente de un noun, cada uno, ¿verdad? Pen, classroom, name, book, and names. Question so far. Antes de que avancemos, preguntas acá. No, teacher. No questions. All right. So if there are no questions, let's go and continue. Continuemos entonces, ¿verdad? Vamos a continuar acá. Let's go back to our presentation. Vamos a regresar a la presentación. In the very beginning, what we were studying, apostrophe and S, right? Where did I get this? If you got into your book, this is what we have, right? This is what we have, names, right? Names and who's this and so on. Si nos vamos a nuestro libro, hay algo que les dice acá a ustedes, nombres, ¿verdad? Nombres. ¿Ustedes pueden ver esa página? Sí, teacher. All right. So, si la pueden ver, eso es bueno.
So this one, Pat's, Julie's, Red's, and so on. Este es el famoso que nosotros queremos decir, la blusa de Pat o el jeans de Julie, ¿verdad? Se los voy a hacer por acá, veamos. Aquí. Bien. Veamos. Para hacerlo en contexto a nuestro español, ¿verdad? Vamos a decir el jeans de Julia, ¿verdad? And it's our subject for today is apostrophe is, right? El jean de Julia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos traducir. ¿Alguien me diría cómo traducirían esto? Alguien que me ayude. El jeans de Julia. De Julian's jeans. De Julian's jeans. Ok, Brian me levantó la mano. ¿Qué me iba a decir? Sería... Julia's de jeans. Julia's de jeans. Ok. Alguien me decía. Julia's jeans. De jeans. De jeans. Alguien más me dijo Julia's jeans. Por ahí alguien me dijo. Alguien más que tenga una traducción. ¿Alguien más tiene una traducción? De jeans, Julian's. No, sí. ¿Así? Ok. Ve, fíjense que yo el apóstrofe aquí se lo saco como una... Una tilde, ¿verdad? Esto inclinado es el tilde. El apóstrofe va recto. Se lo voy a poner acá. No lo cierra ni lo abre. La combinación no está bien. Pero acá le voy a poner el apóstrofe es recto, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, por cualquier cosa. El apóstrofe es totalmente recto, no va inclinado, porque este inclinado es la tilde, la que nosotros conocemos como acento, ¿verdad? En las palabras, en el español. El apóstrofe en inglés es recto, va así nada más. Entonces acá se los estoy poniendo como tilde, pues mi computadora por el momento, no sé por qué la combinación de teclas no me saca el recto, pero sí debe de ser recto. So, let's see. The apostrophe is, right? S. So this is what we have. This we have different translations, right? The jeans Julia's, Julia's the jeans, and Julia's jeans, right? So this is what happened, and which one is the correct one? This one, the second one. Julia's jeans. El jeans de Julia. Este de, este el. En este caso nosotros lo ponemos solamente porque es lo que nosotros hablamos a nuestro idioma, ¿verdad? La traducción. Pero la traducción correcta es solamente Julia's jeans. Entonces este S, or this one, right? The one that we have here, the apostrophe and the S, is this famous D, ¿verdad? Este apóstrofe y S es el famoso D. El D de posesión, ¿verdad? De quién le pertenece. Y por eso se llama apostrophe is. Nosotros tenemos el apóstrofe acá, ¿verdad? Y la S. Y estos dos nos hacen la combinación del D, del famoso D. La traducción correcta es Julia's jeans, ¿verdad? Veamos en la lámina. Here we have some different things, right, about the apostrophe and the possessive nouns. It's the same for the possessive. When we want to give any possession, we add the apostrophe and the S, and we say Angie's dog's friends,
¿verdad? Ese sería en este caso con el apóstrofe y la S. Singular nouns ending in S. We add the apostrophe in the S, right? En los nombres singulares que terminan en la S, también usted lo puede agregar, ¿verdad? Lo puede agregar perfectamente, no hay ningún problema. En los pronombres singulares también. Names ending in S. There are some different rules and debates on that if we gotta add them or just we add the apostrophe, like in this, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Like the name James. Hay un debate ahí que si nosotros tenemos que agregar, ¿verdad? Una S nuevamente, el apóstrofe y la S, o solamente el apóstrofe en los nombres propios que terminan en S, como por ejemplo James, ¿verdad? James es Jaime. Entonces, en este caso, hay gente que hace esto. Bueno, no gente, ¿verdad? Hay personas que hacen esto y hay personas que solamente le agregan el apóstrofe. Both of them are correct. There is not any problem. It's well accepted, right? I learned it like this, right? But as well, this is like a kind of a session and you can do this as well. En este caso, ¿verdad? El debate es si solamente se le debe de agregar el apóstrofe o la S. Ambos son perfectamente correctos. Ambos son perfectamente aceptados. Por lo general, o por decirlo así, ¿verdad? En la gran mayoría solamente hace esto, le pone el apóstrofe y ahí termina. En los nombres propios que terminan en S, ¿verdad? Question so far. Preguntas, chicos y chicas. Yo, teacher. Mira. Este... Como usted dice ahorita, en el caso de ese, cuando termina en S, el colocar solo el apóstrofe al final, solo aplicaría para nombres, no para, no para, este, no para cosas, como por ejemplo, ahí está el ejemplo de Bus, Princess, Class, en ese caso, ahí sí hay que colocarle la S, en el caso de nombres, puede tener las dos opciones, así sería. Sí, correcto. En nombres propios, ¿verdad? En este caso, nombre de persona, ¿verdad? De persona como nosotros, este, ahí sí usted tiene la opción de agregarle solamente el apóstrofe sin la S o agregarle S y apóstrofe, ¿verdad? Si usted así lo desea. Es bien aceptado, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Ahí depende de usted. Sin embargo, en los plurales, porque estos acá, I'm sorry, en el singular noun, ending in S, en los nombres singulares terminados en S, como por ejemplo clases, jefe y princesa, ¿verdad? Sí tiene que agregarle el S y el apóstrofe o el apóstrofe y la S, ¿verdad? Ahí sí, ahí tiene que agregárselos para hacer la posesión literal, ¿verdad? Solo en los nombres propios es que va a cambiar. Ok, y en este caso, teacher, sería, es la única forma de poner este la posesión, es decir, la oficina del jefe, como está ahí, la, o la casa de la princesa. Entonces, esa es la única forma que para hacer esa posesión. O sea, no hay otra forma de ponerlo con ese apóstrofe. Sí, cuando usted está denotando solamente posesión, ¿verdad? Es, en este caso, es la única manera de hacerlo, el apóstrofe y la S. No hay ninguna otra manera de denotar posesión en esa palabra en específica de, ¿verdad? De, la palabra específica de. Porque también hay otra palabra que es de y se conoce como esta. Of, ¿verdad? Correcto. Y también es de, pero esta de es una preposición. Preposición. Es una preposición, ¿verdad?
Entonces, esta ya no cabe como posesión, porque ya tiene otro juego de palabra y es una preposición de lugar. Entonces, también puede ser de tiempo. Lo van a ver más adelante. Por esa razón, en el caso de off, nosotros no lo podemos utilizar para determinar la posesión. Nosotros aquí decimos de tal lugar o de es esposa de fulano de tal. No hacemos la distinción, ¿verdad? Porque para nosotros de es igual. Y solo lo distinguimos si estamos hablando de un lugar o de una persona, dependiendo del contexto. Más sin embargo, en inglés es bastante diferente. Si nosotros queremos dar posesión de algo, sobre alguien o sobre algo, nosotros necesitamos utilizar el apóstrofe la S. Si nosotros vamos a utilizar de como preposición, nosotros vamos a utilizar of. Eso sería. Okay. Question. You're welcome. Questions so far? ¿Preguntas? Ok. We are going to leave this one for the end. Vamos a dejar este al final. Let's see this one, plural nouns ending in S. Nombres plurales terminados en S. Aquí vamos con otra situación. Si su nombre ya está en plural, usted solo le va a poner el apóstrofe, ¿verdad? ¿Cuáles son los plurales? The ones that we add S, ES, IES, and so on. Nosotros, ¿cuáles son los plurales que vamos a utilizar? Los que usted ya conoce, ¿verdad? Los que se les agrega S, los que cambian de forma, ES, and so on, ¿verdad? Y así sucesivamente. So, if your noun is already in plural, you are just going to add TS, the apostrophe, right? Just the apostrophe. Si su nombre ya está en plural y usted está hablando de plurales, usted solo le agrega el apóstrofe para dar, en este caso, la posesión, ¿verdad? Questions, preguntas. Okay. The plural is not ending in S. Los plurales que no terminan en S, ¿verdad? Si su plural no termina en S, usted va a hacer lo mismo. Le va a agregar apostrophe and S. You are going to add the apostrophe and S, right? If the plural doesn't end in S. Like, for example, children, right? Children. So the children doesn't end in S, right? So you are going to add the apostrophe and the S. Si usted no le termina su nombre plural en S, ahí sí, no yet. Regáleme un segundo que le estoy contestando a alguien por acá. En este caso, si termina de una vez el plural, no termina en S, usted va a agregar apóstrofe en S, ¿verdad? So with classical or religious names, right? Ending in S, you're going to add just only the apostrophe. Aquí hay una pequeña excepción a lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estos son nombres propios, pero estos son clásicos o religiosos que terminan en S. Aquí sí. Si es un clásico o un religioso, solamente nosotros le vamos a poner el apóstrofe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es clásico o religioso? En el caso de Sófocles, dice acá, ¿verdad? Que era un pensador griego, Hércules, uno de los personajes mitológicos también. Entonces, si termina en S y es clásico o religioso, usted solamente va a agregar el apóstrofe, ¿verdad? Veamos el noun after apostrophe, right? So, en este caso, estos dos los vamos a dejar para el día de mañana, because it's already. Estos dos, ¿verdad? Los vamos a ver el día de mañana porque ya es tiempo y les voy a solicitar de gran favor que para mañana think about it, right? Piense para mañana en su día, ¿verdad? ¿Qué país, uno, you would like to visit? ¿Qué país le gustaría visitar? Dos, why? Two reasons, right? And three, about the weather. Piense, ¿verdad? Durante el día en lo que usted anda haciendo algo, tiene espacio, un país que le gustaría visitar.
dos razones, ¿verdad? Por las cuales le gustaría visitar. Y por último, en el número 3, ¿verdad? En este caso de la lista, en su número 3, piense acerca del clima de esa ciudad, ¿verdad? Si es soleado, si es verano, invierno, otoño, y son, y por qué, ¿verdad? Eso es lo único que le voy a pedir y le voy a pasar lista en este momento, antes de que nos vayamos. Yo sé que Alba está aquí. Alicia también la vi. Ana Laura. Brandon, lo tengo por acá. Ok. Brian está por acá. Present. Thank you. Carlos está por acá. Carlos Augusto. Ok. Déjeme ver qué. Ana Laura, gracias. Brandon, gracias. Veamos. Carolina Esmeralda. Present. Thank you. Claudia Maricela. Present. Thank you, Daniel, nunca lo conocimos. Daisy, Carolina. Present. Thank you, Edgardo Andrés. Present. Thank you, Eli. Presente. Thank you, Gabriel Estefany Méndez. Present. Thank you, Gerardo Alberto. Present. Thank you, Gloria Maribel. Johanna. Present. Yo la vi por acá, gracias. José Atilio está por acá. Present, present. Thank you. Angel, I saw you. Present. Thank you. Juan Pablo. Present. Thank you. Present. Thank you. Julio Nelson. Karen Stephanie. Yo sé que está acá. Ya usted me participó. Luis Alonso también yo sé que está acá. Gaby me acaba de decir por el chat. María del Carmen también la vi. Sí, ¿verdad? Present. Thank you. Matías, también lo vi por ahí. Yes, present. Thank you. Milagro está por aquí. Okay. Raúl, yo sé que está acá. Neidy también. Rina está por aquí. I am here, teacher. Thank you. And Yvette, yo sé que está acá. Thank you very much. Los que me dijeron present en el chat, ya los apunté también. Muchas gracias. So we got 26. So it's time to go. Any questions so far? Something else? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Comentarios? All right. So if there are no questions, we will see us tomorrow. So let's see and have a wonderful night. Rest and relax. Que tengan muy buenas noches. Que descansen hasta mañana. Take care. Bye bye. Nos va a enviar este archivo, ¿verdad? Para actualizarlo. Sí, lo voy a enviar mañana, porque mañana terminamos la clase. Entonces lo voy a enviar mañana si no les agrego algo más acá, porque no les lo envié al principio de la clase, pero yo sé que hay algo que no, que esto, por ejemplo, estas dos no están ahí. Entonces mañana, para así que no tengan varios archivos, ¿verdad? Mañana se lo voy a enviar. Mañana al final de la clase. Good night. See ya. Bye-bye.